Hola, this is Super Amazing. Pues no, son Coca-Cola. Es Coca-Cola Light. Sin cafeína. O sea, agua, básicamente. Mierda. Y galletas. Ey, me he puesto a mí con el Dark Souls 1. Mandamos la Switch. El remaster. La peor plataforma para jugarlo, pero bueno. Va a 30 FPS. Toma, se voy practicando. Para darle el Elden Ring, hijo puta. Tengo que practicar un montón todavía. Uy. Tiempo pasa en esta zona. Yo me he cargado a un pavo sin querer que me ha dado la Uchigatana. Esta. Y está acojonado ya diciendo mierda, no sé qué, ya no le puedo comprar lo que tenía. Y luego mire por internet que se puede comprar en otro lado. Lo único que para poder llevar la Uchigatana. Necesito destreza 14 y fuerza 14. Para poder equipármelo. Hola, parra. Porque así sin las habilidades. Hace. No puede con la katana. ¿Cómo que escucha doble? Cositas antes de matarlo. Cuando pillé la Uchi es cuando empecé a avanzar. Yo voy a mejorarme la destreza y la. Sí, se oye con eco tu voz. A ver. Pues esta vez no la he liado. ¿Estás escuchando? Cuando termina de hablar se escucha a fondo otra vez.
Vale, creo que ya. ¿Me escuchas? Ahora mismo no escucho, aviso, pregunto. Vale, ¿y ahora qué? Ahora tiene que estar bien. Vale, ya. Sí, tenía el volumen del Twitch puesto. Bueno, vamos a matar aquí gentuza. ¿Me devuelves mi hacha? No puedo llevar la chivatana. Chaval. Me he pillado la build del piromántico. Pero porque es lo que recomendaban por ahí. Para los principiantes. Recomendaban piromántico o hechicero para curarse. Y el hechicero paso. Pero no puede ni llevar arma ni nada. Y este piromántico está bastante chulo. Por la bola de fuego que mete. Así le. Bueno, a este le mató con el 8. Pero este, por ejemplo, que viene aquí ya. Toma, bolazo. ¡Hola! Ha saltado al desgraciado. Y esos dos que están ahí en medio, no sé. Me voy por aquí. Que no he investigado todavía esta zona. Tirando mierdas. ¡Hala, hala, hala! Vale, por eso no ha sido. Hasta que me mata este. Vale, le he dado. A matar este al final. Quizá puedes usarla a dos manos, la piromancia lo parte. Muy bueno. La Uchigatana, creo que no puedo usarla a dos manos. El hacha sí. ¡No! Todavía me lío con los botones. A ver si me puedo usar la Uchigatana a dos manos. No dispone la habilidad necesaria. Nada, no me deja ni ponérmela a una mano. O sea, a dos manos. ¿Sabes que puedes fijar objetivos? Sí. Yo fijé. Me vi el tutorial. Lo único que no se me ha quedado es lo del salto ataque. Vale, hace así un salto. Pero no sé cómo atacar con él haciendo el salto. Y es importante el salto ataque. No se abre desde este lado, vale. Ok. A ver si me encuentro a alguien a que tirarle. Hacerle un bolazo. ¡Eh! ¡Pasa tú! ¡Uy! Por arriba me están tirando mierdas. Muy buenas. ¡Hala! ¡Daña! Celda. A ver si no nos mareamos más, Si no, si no, no. Okay. Espada corta. A ver. Espada corta. No disponía de joder, qué pesado, macho. Esta necesitaré fuerza, ¿no? ¿Sabes cómo se mira? Lo que se necesita para poder blandir las armas bien. Porque aquí veo cosas, pero no. No sé. Me he subido demasiado el vigor, la vitalidad. Ahora me pongo el hacha otra vez. Quedan cuatro bolas de fuego. Vale. Mira el bicho este.
Nacho. ¡Ey! ¡Cabronazo! Vale. Ahí puedo saltar. Quiero almas para subir de nivel. ¿Dónde hay bichos? Aquí. ¡Hola, hola, hola! A ver, como no vale, no me envíes. Vaya. Dale ahí, cambiar vista. Dicen, ¿no? Ah, mira, vale, sí. Joder, muchas gracias. Atributos necesarios. Vale. Mil gracias, tío. 8800. Y para la espada corta, 810. Necesito subir destreza 1. 1 de destreza. Pues creo que la puedo subir ya. Voy a subirme a... No sé si tengo armas para subir de nivel. Me pegaré con estos. Muy buena, ¿eh? No le he dado ni uno. Puta madre. Me matan estas pollas. ¡Ay! Estoy jodido. He usado llave residencia. Vale, este es mi destino. Creo que me dio el mercader este. Sin querer. También te dice con qué atributo escala cada arma. Efecto espectral. Atributos necesarios, atributos añadidos, tribunal, tan forjada, no tiene responsabilidad. Yo le digo que la Uchigatana es buena para el piromántico, porque es subir destreza y ya está. También te dice que contra O sea, este escala con fuerza, entonces la Uchigatana. Vaya mierda. Porque tiene un AB. Te da un 1%, 24% más daño. Ese te da 140%. Joder, las armas ese estarán reventadas. Y esta. Ah, no, escala por destreza. Joder. Vale. Sí, entonces sí, la Uchigatana es buenísima para el piromántico. Que yo lo que necesito es. Destreza. Para el piromántico, que es lo que más. Para usar la llama esta más rápido. Bueno, y que para subirla al tope se necesita destreza. Vale, y el Uchigatana destreza por. Destreza. Escala por destreza. Vale. Pues nada, me pondré destreza. Porque también la espada corta que me he pillado. Mira, la espada corta no está el Uchigatana. La espada corta escala por fuerza y destreza. Pues sí, la mejor arma que tengo ahora es la Uchigatana. Muy bien. Just thank you. Un cofre. No será. ¡Ah, la dura del peña ahí! Saqué. Resina pino dorada. ¿Dónde sale toda esta peña, macho? No puedo enfrentarme con estos ahora mismo, no tengo. No tengo estos. Voy a tener que volver a la hoguera. A ver si puedo subir destreza. Me subo por aquí, a ver.
Una vez llegas al dragón y bajas la escalera, puedes farmear unos puntitos que te pueden ir bien para empezar. Una vez llegas al dragón. He visto un dragón, pero me ha puesto una garra y ya está. Y se ha pirado. ¡Hala, tú! Petado de gente esto. ¿Viste? Ah, coño, ¿qué es? Vale. Joder, es que la zona contigua. Pues eso. Oh, casi que me voy por aquí. Sido muy random. Ay. Matadme. Quita, no le des hachazos a la pared, gilipollas. A ver si llego a la hoguera. Tengo cierta altura, pero... Ya me estaban tirando piedras por arriba. ¿Por aquí? ¡Corre! Sí, por aquí. Ah, cansar. Para subir y destreza, a ver si me deja. Vale, ahora tengo más destreza. Voy a poner la Uchigatana todavía, ¿no? Uchigatana 14. 14-14. Tengo yo 12-11. Pero la espada corta se me hubiera ganado. Si no, lo podría. 8-10. Está así. Pero es mejor. Me pregunta del millón. El hacha son 80 y la espada 78. No sé. Bueno, por probar. No. ¿Dónde está la espada? Esta está rota. Esta está rota también. Hay una escalera de mano en esa sala. Cuando llegas arriba, la puedes desplegar para tener un atajo. Luego puedes subir a ver el dragón, que escupe fuego y mata a unos enemigos. Te llevas 555 almas. Vas a descansar a la hoguera y repetir. Es un poco rollo, pero ayuda. Uy, pues ni tan mal. Voy a dejar la mano en esa sala. ¿Pero en la sala de la hoguera esta misma? ¿O en otra? Donde la residencia. Calla, parra, calla. ¿Para qué buscar algo teniendo dicho super amise? Calla, que me está solucionando la vida ahora mismo. me voy a poner la espada corta. A ver qué tal va. Coño. Supongo que vamos con el hacha, pero bueno. Esta es la escalera de mano, ¿qué dices? Pero... ¿Cómo voy? Tanto no sé, tuve ayuda de un crack que se hizo un no-hit. No-hit. Se lo sabe todo. ¿Está la escalera de mano, qué dices? Pero hay que desbloquearla por arriba, ¿no? Supongo. O simplemente es rehacer el circuito una y otra vez. Sí, es esa. Pues no llego. Si habrá que bajarlo a luego. Ven. No. Uf, no me gusta mucho, ¿eh? Me gusta más cerrar. Está mejor el. ¡Hala! Tienes que seguir por donde ibas antes y matando enemigos, al final llegarás. Cuando el puentecito, etc. Me están tirando bombas. Pero también tienes que ir por aquí, por donde maté al mercader, a investigar. Por aquí. Luego me paso por donde dice. Vení.
¿Qué hace este aquí? Ah, coño, que es el que está en el otro. ¿Le he dado uno? No me lo creo. Que te den por culo. De hecho, que os den por culo ahora. A ver, si tengo que volver, los tengo que matar. ¡Hala, hala, 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 hala! Esto no les hace nada al fuego, Vale, ya es suficiente. Voy a lograr. me he pasado con el fuego. La piromancia ayuda un montón al principio. Yo me pillé al marginado. Hostias. Al miserable, ¿no? Como se llama en el Elden Ring. Sí, la piromancia, joder, está rotísima. O sea, para matar al primer boss, ha sido muy clave. Oye, no está mal la espada con el atalejo. ¿Qué haces? Cinto de soldado hueco. Se me ha soltado un drop. Así me lo puedo poner. Ese que sube por la escalera a veces te pega un salto que flipas. A mí se me ha vuelto loco. Botas pesadas. Cinto de soldado hueco. Es mejor, ¿no? Vale, sube la defensa, sube el corte, sube el equilibrio, mejora el peso. Supongo que mejora el peso, ¿no? Sí. Pues menos, contra menos peso, mejor. Pero todo lo demás me lo manda a la mierda. Sí, no hace falta armadura. En el miserable sí que no hace falta armadura, que van pelotas. Me voy a poner esta. Bajo un poco el peso, me baja la defensa, pero me sube todo el... Estos, Siponia, esto no vamos a usar. Oye, la humanidad, ¿sabes qué cojones? Es una desmovida, ¿no? Porque te ponen no sé qué, te tienes que sentar en el Estus para viajar o algo así. Coñazo. A ver, los pesos esto. ¿Qué gilipollas? Ay, coño, que estoy en el menú todavía, joder. Qué manía, macho. Ya, ya. Hay que ir desnudo. ¿En serio no le das? La espadita. Dame, dame. Espero que no me venga el otro por detrás. Joder. Bola de fuego. Tío, ¿puedes acertar algo? Gracias. Ese lo ha dado de lleno.
ducha, cabrón. A ver. ¡Ah! ¡Qué bueno el cabrón! Venga, a ver si practico el parry. Vamos, hijo. Tú puedes. Ah, vale. Ahora ya entiendo. Que si le hago fija al blanco, le tiro la bola de fuego directo. Muy bien. La humanidad es para... Este por aquí no se puede hacer. Vamos. La humanidad es para avivar a hogueras y para volverte humano. En cuanto más tengas, más te sube el descubrimiento de objetos. Hasta 40. A partir de 40 ya no sube más. La puedes farmear matando ratas. A lo del escudo puedes darle patada para romper la defensa. O engancharlo desde atrás. La patada era... Así. Pero cómo hace la... Hostia, qué susto, macho, me ha dado el cabrón ese. Se me ha enganchado. La patada para hacerla directamente. Para adelante, pues es. Aquí es donde me cargué al comerciante. Pobrecillo. Mira, él está aquí todavía. Bueno, y aquí se va a quedar. ¿Dónde ha salido? Cinto guerrero hueco. Bueno, me están dando todas las armas los feos estos. Cinto de guerrero. Pasa un poco mejor. Me voy a quedar con... Voy a... Fijaos que el tipo siempre te irá mucho mejor, o casi siempre. A ver si me acostumbro. Voy por aquí. Estoy relativamente de modo frío. Ya estoy sin estos y sin bolas de fuego. Perfecto. Arrojadiza 10. Este es un objetillo de esto, ¿no? Cuchillo arrojadiza. ¿Cómo puedo cambiar esta mierda? Ay, que pues estoy en el menú todavía. Vale. Entonces, este es con él. Y aquí no puedo hacer nada, ¿no? Ah, aquí estoy donde antes. Vale. Entonces ya aquí se acabó el camino. Bueno, puedo ir por aquí, ¿no? No sé si ir por aquí.
Hola, la gente con Elden Ring y todo por lo más clásico. Hola, Luisito Ward. Sí, yo aquí al primer Dark Souls. Voy practicando un poco. Tengo el Elden Ring ya, pero no sé, no lo puedo jugar a este. Es que te vas a cualquier lado y están todos Elden Ring, Elden Ring, Elden Ring. Como es cortito el juego, es una ironía. Más grande eso que cualquier cosa. ¿Dónde estoy ahora mismo? No sé dónde estoy. Sí, por aquí he pasado, ¿no? Anda, coño, que estoy donde la... Joder, donde la hoguera. Mejor. A ver si puedo subir la destreza. Destreza. 12. Bueno, voy a subir la fuerza en 1. Subir fuerza en 1. Destreza o fuerza. Ah, es mala destreza. Me quedan 2 de destreza y 2 de fuerza para pillar la Uchigatana. ¡Hijo de puta, se cura él! Toma. Toma otra daga. Cabrón. Ahora, va a estar. ¿Este qué me ha dado? Escudo redondo rajado. No sé si estoy a salvo aquí. Cinto guerrero huevo. Ahora tú me has soltado aquí de todo. ¿Hay un pavo? Uy, ¿qué edad tienes? Si puedo preguntar. 19 años. Ni de coña. Más quisiera. ¡Coño! Un torradito, ya me ha dado hambre. Ahora vuelvo. Ok. Gracias, Amazing. Te voy a llamar Amazing, a seca, ya está. Verás porque eres Amazing. Joder, gracias por los tips. Ahí, aquí está el psicópata este. ¿Qué? Bueno, por lo menos he quitado yo. Y ya estaría. ¿Qué hay otro? No voy a hacer soda ni yo lo sé, efectivamente. Vale, aquí. Ábrate. Bomba negra incendiaria. Oso. De momento no estoy. Me voy a ahorrar los objetos. O cuando me salga bien, pues estos. ¿Qué dices tú? Jeje. Que con la piromancia ya voy bastante bien. ¿Qué pasa? No puedo subir por aquí. Pues nada más. Esto es el escudo de Dorne. Bueno, por aquí. No. Joder. ¡Al! ¡Ya! ¡Coño! Me ha disparado en una bola. Joder, que no quería eso. Bueno, me dejáis. Vale. Lo del fijar objetivo es verdad que da un poco por culo a veces. Porque estoy viendo. No, una bolita para ti.
Oh. ¡Hala! Toma, otra bolita por aquí, que te he visto con ganas. Se me pone algo. ¿Pone algo ahí? Ah, cerrar la puerta, me gustó. Y dale con... ¿No puedo coger el cuchillo? No me tenía que haber quitado los cuchillos. Queda uno todavía, ¿no? Dale. Toma, bolita. Vale, hasta luego, adiós. Podéis bajar, tío, eso, ¿Lol? ¿Qué ha hecho? El mamón este que no hace más que tirarme bolas de fuego. ¿Y ese qué? Toma. Así le llega de aquí. Ah, no llega. Qué cabrón. Ahora sí que ya tienen más rango las putas bolas de fuego. Hermano muerto perdido. ¿Ese que está ahí? Hay un caminito. No sé si tirarme. Seguramente me arrepiento. Aquí no hay nada. Vale, sí, me arrepiento porque no. No tengo estos ni aquellos. Oh. Voy a poner el hacha. Esto es un sitio. Espera, me subía. Ay. Joder, Dios. Me baja, no sé qué. Estoque. Ah, vale. Bajar esto que claro, el este tiene un ataque fuerte muy chetado. Cuando quiera hacerlo, vale, pero tiene el menú todavía. Eso. Un poco más flojo, pero el ataque se está reventando. Aquí hay muchos bichos. Aquí ya, esta es la llave de la residencia. O sea, por aquí es importante. Puedo tirar un bolazo de aquí. Ah, qué mal. Y me quedas sin bolas de fuego. Qué bien. Oh. ¡Ay! Déjame vivir. Pues por aquí no. Vale, cojo nudo, me he quedado. Me he quedado bastante. Déjate, es un animal. Mierda. No puedo bajar por aquí. Y la otra mata. Ese de una hostia me mata, seguramente. Yo no sé, claro que. Así que lo vamos a dejar ahí tranquilo al señor. Y si no es por delante, es por detrás. O sea. Vale, morir. Cinto de soldado hueco. Pues ya he pillado uno, creo. Sí,
han cargado los tres, Javi, aquí. No, estos otros sitios. Voy sin estos y sin bolas de fuego. Soy cojonudo. Y con la vida hecha polvo. Voy a encontrar otra hoguera ya, que estoy un poco harto de volver a la de siempre. Vale, pero es que no he hecho nada. Estaba hablando por fofono, gracias por la información allá. ¡Me! Allá me, vete por ahí. Hablar por fofono o por donde cojones quieras. ¡Dios! ¡Qué asco! Me ha matado. Y la cosa es que no me ha matado. Me ha matado la caída. Pero el barril no me ha matado. No quiero saber nada. ¿Dónde están mis almas? Hasta luego. Almas, almas, aquí está. Voy a tener aquí a medio ejército en mi gule. Joder, con las fucking dagas. Dios, 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 Dios. Bueno, ¿se puede cerrar la puerta? No dialogamos con gente extraña. Vení, perros. Bueno, igual. No, otra vez me he equivocado. No grita, por favor. No grita. Iba por buen camino. Te quedas ahí. Aquí es donde el dragón, supongo, ¿no? Esto me suena. Vale, este no es un dragón. Ah, que me lo tengo que cargar. Qué bien. Hostia, la Claymore. Esta es una de las más fuertes del juego, por lo que he visto por ahí. El truco imagino que será tirar al demonio ese de Tauro por ahí, ¿no? Que también me suena. Lo primero, lo primero. Vamos a por las almas. Las armas. Hasta luego. Muy buena. Voy a cerrar las puertas de algo, no sé. Vale,
Vení. Te he pillado, ¿eh? Toma. ¡Ojo! A un no hit de estos. Joder, me vuelvo un pro de repente, ¿o qué? Vamos por aquí. Residencia. Me he perdido 7 veces ya, por lo menos. ¡Quieto! ¡Hombre! ¿Qué ha pasado? Toma, puto. El fucking... ¡Oh! ¡Ah! ¿Qué haces? ¿Vas a dormir? Por aquí no voy, que está el pavo ese. ¡Hombre! Viene aquí. ¡Qué hostia me ha dado! Vamos. A comer fuego. Sí, sí, sí que lo echaba de menos, allá me. Está clarísimo. Los gemelitos, pero anda que no. A ver, el demonio este de toro, de Tauro, estaba arriba. Mis almitas tienen que estar en la puerta de la niebla. ¿Almitas? ¿Mis almas? ¿Están dentro, en serio? O sea, me tengo que cargar. ¿Se ha quedado algo aquí? Bueno, pues sí que salen cosas de... ¡Esto es un bicho! Titanita titilante. Trozo titanita. Bueno, esto es algo muy... Como un secreto, ¿no? Algo así. Un bicho que sale de raro a veces. No, pero algo sirve romper las estas. Venga, a luchar. Pues nada, luchar. Sobre todo. Ver demonio extraño.
No me toque la pared. Supone que es aquí, ¿no? Yo creo que es el truco. El truco de... El truco de matarme. Objetos no los pierdo, ¿no? Solo pierdo las armas cuando me matan. Vale. Cárgate a los de las flechas de arriba, para que te puedas conectar de grandote. Y solo pierdes armas, pero ¿cómo me cargo a los... que están arriba, si no puedo hacer, no puedo ascender? Este tío es tonto. ¿Qué te ves un frasco de estos? Pues nada, a lo loco. ¿Pero qué? Paso de vosotros. Son unos cansinos. Seguro que estoy yendo otra vez por donde. Ah, bueno, sí, por ahí. ¡Hasta luego! ¡Quita, gilipollas! ¿Puedo subir? He usado llave maestra. Me matan los gilipollas estos. Madre mía. Eso sea para recuperar las almas. Hay un pavo intentando entrar por la niebla. Vale, ahora pasa que estoy más tieso que la mojama. Ah, mira, esto me ha soltado. Punto de soldado, güey. Ahora mismo me gustaría irme por la neblina. ¿Me puedo ir? No, ¿verdad? ¡Así! ¡Ha pisado! ¡Ya, ya! ¡Me ha pisado! No sabía que me hacía daño pisándome.
Me echa la bolazo. Creo que es la única forma así. Au. Ay. Vaya, hombre, chinos. De verdad. Ahora sí salta el cabronazo. Buenas. Quita, gilipollas. Madre mía. Voy a ver que ha abierto aquí con la llave maestra. A veces me va a llenar esto de bicho. ¿Puedo cerrar? Cierra. Vale, vamos a cerrar. Voy por ahí. WTF, he visto una sombra. Desde arriba, ¿sabes? Tenía 10 frascos, pero no sé por qué no se han recargado. No sé qué ha pasado con los otros. ¡Qué cabrón! Literalmente no sé ni dónde estoy yendo. Bueno, 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 lo que faltaba, un mazado aquí. Quita que me mata. Cuenca tenebrosa. A ver, si encuentro un... Me está siguiendo ese. Si encuentro una hoguera, me puede servir. Qué mala pinta tiene esto. ¿Esto qué? Gran arma guerrero anónimo. ¿Me está siguiendo...? No. ¡Socorro! No, nada, quiero volver. Prefiero volver a este infierno. Que este otro infierno parece peor. Quita, señor. Es peligroso. No, se me matará aquí. Vaya. Curvo de los no muertos. Vale, he vuelto al sitio. Nota mental, no ir por aquí. Y espero que no haya bichos arriba, porque si no me pierdo las armas y... Te lo digo. Corre, 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 la niebla, la niebla. Me matan aquí arriba. Uy. ¿Ves? No sabía. Espero que me maten aquí, que me mate el bicho. Speedrun, speedrun. Au. No me dais, de puta. Speedrun, speedrun, speedrun. No me dais, de puta. Quítate. Speedrun, speedrun.
Speedrun, speedrun, speedrun. Oh. Puta alivio, ¿verdad? ¿Dónde estaban las armas, David? Muy buena. Si apuntas, mejor. Puta, se ve. ¿Cuánto mata este? Es un normal. De titanita. Esto viene bien para mejorar las armas o yo. Descender. Baja. Como lo goza. Lo he puesto en el título y todo. Las alturas del catarino jovial grisáceo, que parece Dante, y sus sospechosos gemidos. Ven aquí, demonio Tauro. Vas a cagar. Te voy a meter bolazos en todas partes. Hostia. Vale, vale. Muy bien. Perfecto. Joder. Ay, Dios, qué lamentable. Epirán, epirán, epirán. Epitran, epitran, hijo de puta cabrón. ¿Qué haces? A ver si puedo enfocar el tipo ya. Mierda, me he quedado sin esta mía. Ajá. Joder, se me mata. ¿Por qué he hecho una voltereta a la izquierda? Buena pregunta. ¡Quita gilipollas! ¿Cómo? Bueno, me he quedado sin armas. Perfecto. Joder, qué lamentable. Ya está la polla, todo. Ya me he quedado sin almas. Hay que joderse. Vení, vení. Voy a dar para el pelo. Toma. Por detrás. Más, más. Quiero reventar cabezas ahora mismo. Toca la pared, hombre. Más. Quiero matar, destruir, como le gusta a Parra. Joder, el alma que he perdido. Podría haber subido al. Yo he subido la destreza y. Ay, ay, mata a tus colegas, así me gusta. No mates a mí, gilipollas. Me matará.
Chao. Ah, espera, que me ha dado un drop este. Bomba incendiaria. Tendría que usar eso con el boss. Venid, venid. Me tenéis contento. Pues ahora voy por aquí. Eso, pues, por aquí. Perdí mis almas. ¿Cuántas tenía? 2500 o así. Bueno, si dicen que luego se puede farmear. ¡Eh, mis almas! He recuperado 0 almas. Qué bien. Contento. Baja, baja. A ver, es normal este. ¡Hola! ¿Dónde estoy? ¡Joder! Venía ya. No me da tiempo a levantarme y a correr al otro lado y a curarme y a nada. Y me da otra vez la... A ver, me voy por ahí. Otra vez. ¿Qué pasa tú? A ver, ¿dónde están los pesos estos? Muy buenas, hasta luego. Vale, tú, ¿dónde te pones? Vale, yo voy por ahí. Cerquita, además. ¿Dónde están los estos aquí? Intentando cruzar. Subo, subo. ¡Y me ha dado! ¡Y no ha subido! Nada, otra vez.
Es que no sé ya qué decir. Qué gilipollas. Qué subnormal. Qué pena. De verdad, qué pena. No, voy a recuperar las armas, pero de hacer el gilipollas. Hostia, qué lamentable. ¿Cómo te saturas? Morir. No, este juego va de eso, de morir. Normalmente se hace el intento de que no sean muertes estúpidas como las mías, pero bueno. Como las mías, que ya van dos. O tres, o ya no sé cuántas más. ¿De dónde ha venido el otro? ¿Una amarilla o qué? ¡Hala! 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 Joder, qué recibimiento, macho. ¿Qué orden por el objetivo? El muerte te llama. Ve por aquí. Rodamos demasiado, desgraciada. No, pero me gusta que hagas esos clips. Así lo veo luego y veo lo patético que me he puesto. Es que antes ha venido un poco y me ha dejado entrar el avión. Es que ya es el límite. Momento gracioso, mola. Mira mis armas, ¿dónde están? De hecho, ayer me hiciste clic de algunos. Puta resistencia. A ver, por favor, ¿podrías no tirarte como un psicópata? Gracias. Gracias. Bueno, ayer no, que ayer no hice stream, porque tengo 2212 armas. No he farmeado tanto. A ver, vamos otra vez con el pesado este. No sé si. Espérate. Me voy a curar lo primero. Que sea un poquito. Vámonos. Ven aquí, bicho. Uy, ya. Ya me voy a tirar otra vez. Uy, otra vez casi me caigo por aquí. Mierda, eso me ha dado. Bebe. Espera, que tengo dagas. Toma, dagas. Mierda de peso. Dios. Pues al final me he matado otra vez. Me cago en todo, lo tenía a un PS. Punto de vida. Las bombas incendiarias, tenerlas preparadas. Pues sí, debería tenerlas. Nada.
también entrenar con el power, desde luego viene bien más fuerte. A ver. Objetos. Aquí. Bombra negra incendiaria. Provoca fuego de fuego. Bomba incendiaria provoca daños de fuego al explotar. ¿Qué diferencia hay? Objeto muy valioso en niveles inferiores. Estas bombas son especialmente destructivas. Pues me las ahorro. No, la negra no. La incendiaria esta. A ver, ¿qué más hay por aquí? Nada, paso. Tengo que aprender a matarlo con lo básico. aunque me he puesto una bomba incendiaria, pero bueno. Venga, va. Mira que casi estaba ya. Si viene el pesado este. Me viene uno por detrás. Nice. Cinto de soldado hueco. Tengo ya una industria de cintos de soldado hueco. El pesadito de las bombas. ¡Ay! Espalda no, cabrón. ¿Cómo gusta por la espalda? Vale. Muy buena. Paso de vosotros. ¡Hola! No, me han cachetado bien, cabrón. Quita, bicho. ¡Uy! La flecha, madre mía. Corre, Forest, corre, corre, Forest, corre, corre, Forest, corre. Antes me mataron aquí en la puerta. Vaya, absurdas algunas. ¿Dónde están mis armas? Aquí escondidas, muy bien. Trepa, trepa. Ya nos estamos poniendo la vuelta con tanto. Ah, está muy bien, me gusta. Calla, clips. Tú no sabes hacer clips, ¿verdad, parra? ¿Qué haces? ¿Dónde bajo las palanas? Meto un... ¡Pollas! Es un normal que me mata. Vale, pues me he quedado sin estos. Estamos bien. Armadura de soldado hueco. Ojo, esto me puede interesar. Armadura. Sí, 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 sí. Me la quedo. Ah, que tiene duración. Al menos que tiene duración. ¡Ojo! ¡Qué chula! ¿Más muertes absurdas? No, por favor. Mira, qué majo, con su armadurita. Thank you.
cuando le iba a lanzar una bomba incendiaria. Lamentable. Me he acordado de la bomba incendiaria al final. Ay. Corta, me tenéis contenta las espadas cortas. Si me pongo el hacha, muy buena. Está el peso de la bomba. Corre. Mis armas. No creo que sea una buena idea. Me cago en todo. Quedarme quieto no es buena idea. No creo que sea buena idea subirme aquí con el demonio este del estadio. Por culo. Se me olvida hasta otra vez lo botan. ¡Hala! De todo. Ya está. Para la próxima ya sé que tengo unas incendiarias estas. Baja. ¡Otra vez! Podría también no fallar alguna bola de fuego. Estaría bien, ¿no? Thank you.
Está a los huesos el catarino. Si a lo tonto estoy farmeando almas, si no me mata, si no me matan antes de llegar. ¡Hala! Vamos. El de la izquierda, parece. La bomba incendiaria esta no tiene mucho recorrido. Hace más daño las piromancias. La bola de fuego. Bomba incendiaria. What the fuck. Joder, no. Se ha resuelto. Ah, está loco, pringao. Paso de otro. Tú andas a la izquierda, otro. De la derecha. Vamos. Corre, 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 para que antes le tenga los pesos estos. Ahí. 4.332. Bueno, por lo menos mientras no me maten, estoy farmeando. Mientras no me maten antes de ir a por las almas, estoy farmeando. Estamina aquí. También. Casi me caigo otra vez. Vale, venga, decimos quinto intento. Hombre, tantos no llevo. Los cactos sí que llevo. Toma, bolitas de fuego para ti. ¡No le he dado! ¡Hala! Le tengo que poner ojete ya. ¡Dios! Hueso de regreso. Eso es buena. Vale, Amazing, ya me puedes decir el truco. Que era tirarlo por aquí, ¿no? O algo así. Era tirarlo por aquí, ¿no? No sé si lo he visto alguna vez hace muchos años o algo así, que te ponías aquí, te hacía un salto y se caía el gilipollas. Nah, yo me lo cargo
A bolazo y a granada. No le he dado ni un espadazo. Por favor, que haya una hoguera o algo. Tengo 7500 almas. Era subirse arriba y saltarle encima y atacar. Ataque caída hace más daño. Lo he intentado. Lo he intentado. Mira, tienes un tip arriba que seguramente sea eso. He intentado subirme. Digo, a ver si consigo algo, pero no. Yo he visto por ahí que el enemigo este se puede matar él solo. En todo el agua. Si se acerca a él. Vamos, que se mata él solo. Y te da la victoria. Ahí hay algo. Gran arma, no muerto, perdido. Okay. Alguno se puede caer. Alguno se puede caer. Dime que hay una hoguera cerca, por favor. Mierda, enemigos. No hay por aquí, que no hay enemigos. No me acuerdo, me cago en todo. Nada, no pasa nada, ese es... ¡Este es colega! Voy a hablar con él. Muy buena. Ah, hello. You don't look hollow. Es el caballo del sol, ¿no? O algo así. I am Solaire of Solaire d'Astora. An adherent of the Lord of Sunlight. Now that I am undead, I have come to this great land, the birthplace of Lord Gwyn, to seek my very own son. You find that strange? Well, you should. No need to hide your reaction. I get that look all the time. Hola, Eku. Joder, qué puta locura lo de la Ramona de ayer. Madre de amor hermoso. Oh, aha. So I didn't scare you. Qué cosa más surrealista. ¿Qué digo a este, que sí o que no? Mínimamente sí. ¿Qué pasa? The way I see it, our fates appear to be intertwined. Puedes invocar para que te ayude en alguna batalla. Por eso tienes que ser humano. ¿Por qué no nos ayudamos en este solitario viaje? Sí. ¿Este me da para invocar ahora o qué? Esa bonita señal blanca. The flow of time itself is convoluted, with heroes centuries old phasing in and out. The very fabric wavers, and relations shift and obscure. There's no telling how much longer your world and mine will remain in contact. But use this to summon one another as spirits, cross the gaps between the worlds, and engage in jolly cooperation. Of course, we are not the only ones engaged in this, but I am a warrior of the sun. Spot my summon signature easily by its brilliant aura. If you miss it, you must be blind. Le toca invocar en forma humana, el desgraciado este. Para que me eche un cable. ¿Si le mato ahora? No. Bastante ya con que me cargaba el mercader. Me amarraron como a un chancho. Para no variar. Para ser justo de lo cuestionable, ¿no? De Deku. ¿Qué dices, Parra? Darme cotilleo. A ver, Parra, yo no sé dónde te metes. Ayer, yo no sé qué hizo Twitter, que implementó una nueva mierda o algo, tipo Space o algo así que lo llaman, y empezó a meter peña. Cerrado, ok. Y empezó a meter peña. Y según iba... Según depende de la peña que era, duraba 10 segundos ahí. Hay una hoguera al otro lado del puente. Me da la vida. ¿Me enfrento con estos o paso? Lo de ayer, que... A Twitter de España le dio por meterlo de Space. Y claro, si iba metiendo la peña... Si la peña era de... Era de corriente ideológica políticamente incorrecta, la quitaba rápido... Hasta que llegaron a una señora, a una tal Ramona, que te metías en su perfil y lo veías todo lleno de lacitos amarillos y empezaba a contar su vida.
de que si había ido a comprar o que si llevaba días sin ir a no sé dónde o que si, yo qué sé, una charo, una tremenda charo. Y en esa, y en ese sitio que era como, yo qué sé, como un Twitch que se ha hecho Twitter, algo así. No, como un Microsoft Teams. Era como un Microsoft Teams que se hizo así rápido Twitter. Está muy gilipollas. Las cosas como son. No, pero ella no tiene la culpa. Ella que haga lo que quiera. Pero el tema es que si los de Twitter España dejan promocionada a la pava esa, que está como siete cabras. Y bueno, toda la gente, todos los famosos uniéndose al grupo ese, y el Ibai, gente de Vox, las cuentas de partidos políticos, las cuentas de Mercadona, de... Tenía 25.000 personas la última vez que lo vi. ¡Joder, Q! ¡Estás suscrito con Freddy! ¡Muchísimas gracias, joder! Muchas gracias, Q. ¿Sale? Dime que sale la notificación. ¡Ha salido! ¡Bien! ¡Ha salido el compañero! Muchas gracias, Q. Gira. Gira para celebrarlo. Sale, sale, ha salido el panda. Sí, pues yo no lo he visto. Pues el Twitter de ayer sí que estaba lleno de compañeros. El Twitter, el Space este. Y era, yo qué sé, una tremenda charo. Dando discursos de que si no se había comprado, no sé qué. Mil gracias, Q. Eres putísimo amo ahora mismo. En este micro canal. Te lo agradezco, ¿verdad? Y esta puta puerta está cerrada. Y la que más feliz se va a poner, Parra, que le cae de puta madre. Es que me salía mucho. ¿Quién es Ramona? Y no entendía. Sí, pues eso. Si yo estaba anoche en un. En el Twitch de Sui, lo pasó a alguien. Y esta puta mierda, tío. Fue muy surrealista todo. Muy. Muy casual. Que me sale mucho que tiene cama medio, no entendí. Salió panda así, a vos, claro. Muchas gracias, Seku. Voy a convencer a que diga su edad. Parra, vete de lejos ahora mismo. Grande perra, también me caes chido. Te quitaré el blog de Switch. ¡Hola, la, 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 la! Vale. Este era el dragón, ¿verdad? Sí. Este era el dragón que me habían dicho. Vale. Amazing, majo. La hoguera está al otro lado, ¿verdad? Pero es que hay un pequeño problema, grande. Hay un gran problema ahora mismo. Si voy corriendo, ¿me lo paso? Se ha caído. Bro, no sé cómo. Ánimo campeón, no seas cobarde, qué cabrito. Dios. Pues nada. ¡Bonzai! ¡Corre, Forest, corre! Que se queda sin resistencia, macho. ¿Qué pasa, hermano? ¿Es buen tío? Me va a escupir. Espera, que hay un pavo ahí. Tú, dragoncito, ¿qué más gilipollas es este que me está disparando? ¿Dragón? Uy, se ha movido así raro. ¿Dragón? ¿Es conmigo o con el enemigo? Tú eliges. Vale, con ninguno. ¡Hoguera! 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 ¡Oh! ¡Nice! Baja por la escalera, ¿no? Ya me he metido aquí. He ido por la hoguera. Vale, tengo que subir. ¿Puedo subir? ¡Uah! ¿Me puedo subir me puedo poner la Uchikatana? Joder, si es que tengo mil movidas. Destreza.
Destreza a tope. ¿El esfuerzo se cancelará o qué? ¡Oh! Vale, entiendo los Dark Souls. Siempre he pensado que los Dark Souls en realidad son como juegos. Es juego normal, pero que te obligan a meter. Te meten la dificultad máxima, por así decirlo. Y se nota un poco. Es como son. Porque también he jugado al Kingdom Hearts 3 aquí en stream, en dificultad maestro, y joder, que lo digan Parra y Ayame. Qué puta locura ha sido eso. Jugar al Kingdom Hearts 3 en modo maestro. Y esto sí, pues es difícil. Pero bueno, se hace una y otra vez. Y ya estaría. Por cierto, están disparando flechas. ¿Está el dragón este todavía o ya se ha pirado? ¿Dragón? ¿Dragón? No, ahora me están nichando aquí. No, ya lo que era, déjame en paz, hombre. Joder, cómo mola el efecto. Que desaparecen y todo. ¿Estáis hablando aquí, por favor? Mientras yo estaba aquí sufriendo. Me como unos ajopales. Amazing también. Este también es un tremendo calvócrata. Buena, señor. Y la vaca, la calvocracia asertiva es la religión. Sí, claro, digo. Un TBH el primero de todos. No, ya me suena algo que pasó la otra vez por Twitter. Técnicamente es un Drake, no un dragón, pero bueno, se me refería. Bueno, un Drake. O un Wyvern. Y sí, me cae muy bien Eku. Baja por la escalera. Ahí he llegado. Joder, he leído lo de baja por la escalera y he pasado el resto. Es que tenía un dragón encima, no sé cómo explicaroslo. Y de parra, que me poco tonto. Bueno, estos están aquí ya ligando. Hola, de Super Amazing. A ver, yo iba a buscar un vídeo para Parra y allá me. Ponlo con él, ponlo por él, dijo Reku. Demasiada locura, locura eso, juego con Zelda. El verdadero aire, el verdadero frío. Eku hace cosas, siempre pone eso, no sé qué dice. Rodamos. Sí, es lo que es, lo que hay una escalera que baja en mitad del puente, bajando ahí, desbloqueas el atajo. Ah, amigo. Ahí le va Ramona. No, tío, Ramona otra vez, no, por favor. ¡Dios! Ultra Charo. Tío, me suena de algo ser Ramona. Estuvo ayer dándolo todo. A Ramona. En Twitter. Vale, voy a hacer lo que dice Amazing. Muy buenas, señores. Voy a reventar la pura cabeza. Menos este, menos me toca los cojones. Dios, qué gusto tener por lo menos cerca un. ¡Puta! Ven aquí. No te cures, hombre. Allá las flechitas. Voy a mejorar la estamina. Estoy viendo porque me está jodiendo bastante. Ah, espera, si tengo aquí. Yo cago aquí luchando. Toma. Haz la prenda. Hostia, qué cabrón. Vale, se ha protegido o algo. Vale, con el escudo lo hace poquito. Ahí te ha dado bien. Joder. ¿La Claymore? ¿What? No se supone que es una de las mejores espadas del juego. Un guerrero anónimo. Ah, la Uchigatana, que me lo puedo poner ya. Vamos ya. Cuidado, cuidado. Buah, no está mal. ¿Climo? ¿En serio? Pero pedirá la hostia, ¿no? De.
16 de fuerza. Y escala por destreza y por fuerza. Pero la, esta no la recomiendan para el piromántico. No sé quién entró que le daba cuerda durísima a Ramona. Y Wall Street Wolverine. Víctor. Metiendo tweets de las frases épicas de Ramona. ¿Qué dijo? Dijo alguna surdez. Y yo me he puesto la Claymore aquí porque sí. A ver, el manqueo que hace. Me subo dos de fuerza. A ver si. Ah, no, espera. Ahora no quiero usar la hoguera. Quiero mi chigatana. Chigatana. Sí, Víctor estaba a saco. ¿Qué dijo la Ramona? Dijo que era monoto gama. En vez de monótona, motogama o algo así. Y la peña diciendo que si quería, que si había dicho autónoma. No, no, dijo monótona, pero monotoma o algo así. Una tremenda charo. Ya, pero yo no he visto nada famosos diciendo quién es Ramona, pero no entendía. Joder, si es que se metían todos los streamer tops ahí a... al este del... del Twitter, al space ese de la Ramona. La Uchi tiene el estoque hacia adelante que es cojonudo en el para espacios estrechos. ¿Este dices? Vale, que estoy otra vez en el menú. ¡Este! ¡Guaga! Ese ataque fuerte. ¡Me hay un pavo ahí! Monógama, no, dijo Sedi. Una palabra sin sentido. Decía que su amigo es Pablo Hassel, que lo conocía. Pff. Estaba como 27 cabras. Sí, sí, pobre señor, no, pobre señora, nos regaló momentazos. Apenas tocó Twitter. Se hizo trending topic en Twitter, pero que por lo visto, antes de meter a la señora esa, me estuvieron saltando los space, o sea que. Salían unos, salían otros y claro, algunos salían que no le convencían mucho a Twitter. Véase, pues, de derechas. Dieron con la Ramona y su mierda separatista. Tremenda charo. No está malo, si la tana. Dieron con la Ramona y dijeron, esta, perfecto. Algún parry. Hermano, ¿atacas tú o atacas tú? Yo me paso a atacar. Ya. Mira, dame. Mierda, no lo he hecho. Dame. Mierda, me ha vuelto a dar. Dame. Toma. ¡Dum! Comete el parry, cabrón. Aquí dijo lo de Amazing, lo de las estas. Lo del acceso. De esta forma se rompen las armas, ¿no? Lo que tengo entendido. Mierda, me ha quitado. Coño, los menús de los cojones. Duración 80-80. Hay una cosa que me vendía el pavo este, pero el mercader, pero me lo cargué. Para reparar las armas en las hogueras. Ya, Amazing, tú me estás llevando por los caminos más jodidos, ¿verdad? Miedo a la amargura. AliExpress aprovechó para hacer marketing y me pareció genial. Ramona dijo que le iba mal el móvil, pues AliExpress colgó un tweet pidiendo likes para hacerle llegar un móvil nuevo a Ramona. Es que aprovecharon ahí todos como
como urracas ahí a promocionarse y a todo. Dijo un momento, yo tengo una lengua muy larga y la falda muy corta. En fin. Si tienes que repararla de vez en cuando, la Uchi no tiene mucha durabilidad. Joder. Pero es que no tengo el mortero ese o algo así que me vendía el mercader. Es que fue ver al mercader y decir y reventarlo. Qué guapa la Uchi Gatana. Está chulísima. Ya estamos en la hora X, ahora podemos hablar de sexo. ¿Dónde es la señora? Triste. Ah, mira, aquí está la escalera. ¿Pero puedo bajarla o me tengo que tirar aquí a lo loco? Sexo, mi tema favorito. Faltaba. A ver, dar una patada a esto. ¡Dar patada! ¡Nice! Bien. ¡Nice! ¡Qué bien! Me gusta. Tranque, hay herreros a los que puedes llegar. Pero si me cargo la Uchi Gatana, ¿se queda rota y ya la tengo que reparar o la pierdo para siempre? Por ponerme dos de fuerza y aprender la Claymore. Pero es que la fuerza no sé si la voy a usar. Un piromántico. No. Y un poquito de vida. La Claymore, que va a ser una mierda para el este. Por lo menos la puedo usar. Es un paso. Hostia, la de estamina que quita. Joder, tenía que haberme puesto estamina. Haces bien, hay mucha bronca ahí dentro. Lo de Twitter es, yo qué sé. Es. Refleja lo peor de la humanidad. Así decirlo. Más que lo peor de la humanidad, refleja la ignorancia absoluta. O sea, lo que es. Lo que cerro siguiendo. Uy. Estás jodiendo. Joder. Refleja el obecer que puede llegar a ser la gente. De repetir como loros lo que dicen otros sin pensar y. Yo qué sé. Gente que piensa muy poco. Bueno, gente no piensa yo también. ¡Toma! Te has comido. Me está siguiendo un pavo. ¡Eh! Ah, claro, este es que estaba aquí escondido. Pero se me lo he cargado. Hasta luego. Muy buenas, amigos. Vengo aquí con Spaote, que no hace nada si no ha gustado. Toma. Ahora es una. ¡Ay! ¡Puta chamín! Ven. ¡Ay, coño! Hay que protegerme, ¿sabes? Toma. Oye, me gusta la Claymore. Está bastante rotilla. No la pierdes si se rompe, pero deja de ser útil. Si se quedará con una espada rota de estas, ¿no? A mí lo que me preocupa es perderlo. Como en el Zelda Breath of the Wild, que cualquier arma así chula como se te rompe y no la recuperas. Espero que para la secuela metan a un herrero o yo que sé. Se puedan recuperar o arreglar las armas. Es que los de From Software se meten una paliza para hacer estos juegazos. Los del Miyazaki. Japoneses, ¿no? Que están allí. Japanish. Tal cual, gente que no contrasta nada y toma como fuente información tweets de otros. Vamos a hablar, no sé leer. ¿Cómo ha cambiado la cosa en el Dark Souls desde el primer día, manito? Estás arrecho, mi pana.
Estoy mamadísimo. A ver, tampoco quiero subirme mucho, pero bueno. Por lo menos, y muchas gracias a Amazing, que está por aquí dando consejos. Hay muchas cosas que no. Lo de los menús y todo eso, para ver si puedo pillar las armas o no. No sé por qué vengo por aquí. Creo que no hay ni siquiera salida. Tío. Este es el que me vendía el mortero. Pero le di una muerte. Fue sin querer en mi defensa, creo que sí. Está chulo, está chulo. Por aquí no he venido, ¿no? Ni vení. ¡Bum! Vale, no me lo he cargado, no te lo he visto. Que... ¿Qué me ha soltado? ¡Espada recta rota! Toma. ¡Oh, puta! Nice. Creo que, bueno, que sí que he venido antes por aquí. Sí. Siempre es hora del sexo. Parra, estás jodida. Me parece correcto. Ay, me he comido ya. Me faltan... Tengo tres galletas. Dos galletas. Tres galletas, ¿no? Mm. Me he perdido. Te has perdido lo mejor de toda la noche. Ha sido increíble lo que acabo de hacer. Aquí puede ir por... Ah, vale, si esto es un camino de retorno aquí. Me están disparando. Esto es el inicio, creo. Sí. No sé por qué vengo por aquí, si ya pasó antes. ¿Por aquí va? ¿Por aquí es por donde vengo? Estás perdido sexo. Hola, hola. ¡Ay! Joder, lo de la estamina. Tengo que mejorar la estamina. Si estos son los pesados del otro lado, ¿no? La Uchigatana muy chula, pero... la Claymore me flipa. ¿Qué pasa, brother? Tenía mejores tiempos, por lo que veo. El herrero que puedes llegar primero es el de New Londo. Y antes, como me pillé la llave maestra de objeto inicial, y he abierto una puerta antes que me llevaba a otra fase, abajo. Que me salían unos bichos de cristal y he dicho, no, gracias, hasta luego. Y me he vuelto para aquí. ¿Algún día se hablará de sexo aquí? Por mí podéis hablar de lo que queráis. Lo digo de verdad, ¿eh? No hay palabras restringidas ni nada. Fíjate, mi estimada suya. Esto no sé si está... Joder, si está en directo. Está en directo de Switch. Voy a cerrar, ¿qué cuánto llevamos? 2 horas. Yo he venido a hablar de mi libro. ¿Cuántas pingas habrá? ¿Cuándo pingas hablaremos de mi libro? Eso es como el... Yo he venido a hablar de mi libro. Hostia, qué susto. Pensaba que venía un pavo. Esa me la he comido bien. Esa también. Y esa también. Y esta te la has comido bien. Creo que estoy volviendo al inicio, ¿puede ser? Sí, estoy volviendo al inicio. Marvelous. ¡Ey! Este chico mamá. Este... Calvino este. Calvino. Calvino. Catarino. El catarino jovial este me va a matar. De un susto. Vale, por aquí vamos bien. Vamos bien, rodamos. Vamos rodando. Rodamos.
Ya no sé qué subir, ¿no? Estamina. Catarino alias Albino. Albino, muy albino. Muy albino no era. Bueno, yo le hice púrpura, no sé. Si luego le veremos. No sé si le puedo quitar este. El camocho este. Sí, no. Mira aquí, el Dante. Pero no se le ve. Es que es oscuro. En realidad, a ver, es que está no muerto. El no muerto no se le ve. Tengo que ponerle humanidad. Vamos a suponer que es Dante. Oye, está guapa la armadura ahora mismo. Voy a ponerle esto antes de hacer, yo qué sé. Vamos a probar lo del farmeo que me ha dicho Amazing. Primero guardar. Descansar. Resistencia será la mierda esta, ¿no? Vale, pero no puedo subirla. Resistencia será esta mina. Lee bien, por favor. Catarino, joder, siempre una sonrisa al muyayote. ¡Cabronazo! ¿Cojones? ¿Un petate? Está de bucaques. Ah, me enfado y me pongo a descansar. Es que venía ahí también. Ah, más bueno, hombre. Boom, boom. Voy a ver si puedo hacer lo que me ha hecho. Sin liarla mucho. ¡Toma! ¡Uy! Me he cargado ese de un golpe. ¿Dónde me está jodiendo? La Claymore está mamadísima. Toma, ¿qué ibas a hacer? ¿Eh? Y tú también. Sin mirar. Madre mía. Espada corta. Pero todas estas mierdas las puedo vender o algo. Wow, estoy pillando un montón de armas. Se armó la chingadera. No había una escalera donde la hoguera. Bueno, no he dicho nada. Sí, quiero acceder lo que me ha dicho Equationable. Toma. Equationable no, lo que me ha dicho. Toma. Oh, la Claymore está. Hacha de guerra. La Claymore está me mola. Lo que me ha dicho Amazing. Del dragón. Resistencia no te pongas. Vale más ponerse cualquier otro. No jodas. Pero es la estamina, ¿no? Lo de resistencia. Hacha de guerra. Doce y ocho. Y esta escala por destreza y por fuerza. Más por fuerza que por destreza. No, por probar. La estamina es el aguante. Ah, bien. Pues le daré al aguante. Esta es una hacha como la que tenía yo al principio, pero más mamado. ¡Bum! En el lado, por cierto. ¡Gilipollas! ¡Dale! Ahí. No. Boom. A ver, mira, ¿sabes lo que te digo? Toma, una bolita. Otra pieza. Lo de Amazing.
Joder, que estoy en el menú otra vez. Me mata que me moleste, ¿sabes? A ver, gemidito. Toma. ¿Cómo va a estar? Corre, Forest. Ah, estarán estos aquí arriba, ¿no? Por culo. Esta mina se la aguanta. ¿Qué dices, parra? Dele bien. Yo leo perfecto. Dijo nadie. ¡Au! Aprenderlo a hacer las patadas. ¡Ballesta ligera! Me gusta. No sé cómo es, pero me gusta. ¿Pero tengo munición? Ahí el menú, de verdad. ¿What? Ah, vale, entiendo que no tengo flechas o algo. Nada, digo que no puedo. Ah, espérate, que a lo mejor se equipa las flechas por aquí. No sé, no tengo flechas. Ah, esto deben ser flechas. Pues no tengo flechas. Sí, yo soy de aire. ¿Qué dice parra? Pero es agua. Quieto, quieto. Gracias. Tienes que conseguir equipar las flechas. Ok. Me están dando unos drops interesantes. Me acuerdo, reviso. Como tengo la clima, si se ha jodido algo. 195 de 200. Vale, algo se ha jodido. ¿Qué por aquí? Mira. Ahí está el dragoncito otra vez aquí. ¿Dragón? 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 No, no sale. El dragón ha dicho que pasa ya de salir. ¡Ojo! Ahora sí que lo he pillado, lo de las patadas. ¡Hostia! ¡El Team Monkey! Necesito esta mina, tío. Aguanto. Ah, espera, el dragón era aquí, ¿no? No, el dragón debería haber salido. Bueno, el dragón ya no quiere volver. No quiere saber nadie. Aguante, vale. Me ha subido el aguante. Ya tengo un poquito más de esta onda. Nice. Está bien, ¿eh? ¿Es una espada? Una lanza. No la puedo coger.
¿Qué haces ahí, alma de Dios? ¿Este es colega? ¿Hola? ¿Brode? ¿Estás bien? ¿Ey? ¿Hola? Se ha ofendido. Está llorando. Chico, ¿estás bien? ¿Necesitas un abrazo? Pues no, vamos a ver ahí. ¿Cómo? Uno está llorando y el otro no se le está haciendo. Una especie de rezo. Bueno, y este prefiero no preguntar ni por qué está así puesto. Vamos. No sé si es un ahora mismo. ¿Qué estás para practicar? ¿Qué quieres? ¿Que te clave algo? Espérate. Vamos, no sé. La vida dura, hermano. Espera, yo hago que dejar de llorar. Nada. Y tú más de lo mismo. A pasar todos. Ya, ya, ya. Ya se ha terminado la penitencia. Tiene penitencia que valga. ¿Qué pasa, brother? ¿Quieres un espacio? Muy rico. Gracias. ¡Ay! Cúrate, anda. ¿Me estás tocando lo que viene siendo la polla? Sí, sí, cúrate. ¿Y esto? Uy, que me pego. Me caigo. Esto aquí tan escondizado. Esto es eterno, ¿qué pasa? ¡Muy buenas! ¡Hostias! Brother, te puedes quedar ahí, tranquilo. Perdona por interrumpir lo que estuvieses haciendo. Estoy viendo pasos. Paso, paso, paso. Aquí vamos a cansar. ¿Qué? ¡Puta! Tú, que me ha bloqueado el este. Ay, encima se han recargado. ¿Qué cojones? Esto es nuevo. No me deja... la hoguera. Socorro. Pero tarjetea al tocho, gilipollas. No tarjetes al llorón. Ven aquí. Te voy a enseñar un par de cosas. El fuego es tu amigo. Ven. Feo ese de interrumpir las cosas. ¡Ay! ¡Madre mía! ¡Madre mía! Claro, si se protege. Cruzo de titanita. ¡Qué cabrón! Joder, creo que me hace una cachimba, señores, que me parra.
Para un poco, por favor. yo creo que voy a guardar ya y a dejarlo por ahí. Que vaya. Que vaya. Vaya. A ver qué está haciendo Chui. Hace raíz a Chui. Espero que no se esté yendo. Vale, está con un TVH. Muchísimas gracias por pasaros. Está siendo una experiencia impresionante. Me está gustando mucho. Es muy reconfortante avanzar en estos sufragios. Y mañana más. Ya. 2 horitas y cuarto. También me he quedado con ganas de más un poco, pero bueno. Aseo ropa mañana. Muchas gracias por pasaros. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Eku, por la. Por el Prime. Y mañana más. Iba a abrir ayer, pero es que alguien tenía Disaster Chef o no sé qué. A ver, Parra, ¿no te suena a alguien que pudiese tener que ver Disaster Chef o algo? No sé. No sé si te sonará. Bueno, muchas gracias por pasaros. Quedaos donde. Saludad a la Sui, porfa. Decidle cositas. Ponerle emotes o cosas y de todo. Y me dio la pena ver Disaster Chef. Hubiese sido mejor en mi stream. Bueno, venga, adiós. Adiós, Aiku, adiós. Hasta luego.